en Viva la Tarde y a esta hora, mira, Janet, mira, mira, para que aprendas, Janet, ahí está, vea. Mira, mira, así, sí, cuando sí, hacíamos sí, las labores de bartender y todo. ¿Usted también le jalaba eso? ¿Fuiste bartender? Pero mire, pues pucha, espera, ahí, ya. ¡Oye! Y así hace todo. No, señoras y señores, un experto que está aquí con nosotros, Carlos Cardona. Carlitos, bienvenido. ¿Cómo vas, Carlitos? Bien, hola, señor, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Oiga, ¿cuántos años haciendo esto, Carlos? Ya 10 años. 10 años. 10 años, ajá, así es. ¿Cómo empieza uno? ¿Por qué se decide uno ser? Porque las mamás de uno decir, ay, mijito, pero ¿por qué no busca algo serio, mijito? Claro, esa pues rumba y esas como, cosas. Como un trabajo extra, ¿cómo empezaste tú en esta labor? Bueno, realmente cuando empecé en este mundo, pues no estaba así como definido qué era lo que iba a hacer en mi vida. Empecé trabajando en un bar de mesero. Ajá. Y bueno, ahí me empezó como a apasionar el tema de los bares, la música, la noche. Y ya luego pues empecé todo el tema de lo que es la coctelería, estudiar, a capacitarme y bueno, ajá, ya hoy por hoy pues 100% metido. En esa estudiada es obviamente probar y cómo los sabores. Y el examen final ya estás. Voy por hielo, niño, ya vengo, que es que está pasando el camión del hielo. Ya vaya, vaya por hielo, vaya. Bueno, por hielo. Carlos, ahora sí, entremos en materia. Arranquemos de suave a fuerte, sí. Claro, por coctelito del amor, ¿no? ¿Cuál es el de el amor por excelencia? ¿Cuál es? Bueno, el recomendado para hoy va a ser el Cosmopolitan. ¿Cosmopolitan? ¿Y eso es qué? Cosmopolitan. Bueno, ¿Cosmopolitan qué lleva? Cosmopolitan lleva vodka. Ya llegó el hielo. ¿Van a dejar algo más? ¿Que si van a dejar la gaseosa o algo? Solo sí. Los envases. Denle la propina al muchacho y toda la cosa. ¿Listo? Entonces, acá tenemos Cosmopolitan. No sé si ustedes me quieran ayudar o... ¡Claro! Sí. Cosmopolitan. Yo soy una mujer tan cosmopolita. Listo, perfecto. Entonces, vamos con Cosmopolitan. Esto es vodka. Vodka, tenemos sí, vodka acá. ¿Dónde lo he hecho? Vamos a pasarlo a agregarlo ahí. ¿Sí? ¿Esto es lo que se llama una medida? Eso es una, las dos hacen una ¿un medida. ¿Un shot o una medida? Un shot. Lo mismo. Un shot, así okay, es. ¿Esto es? Eso es Cosmopolitan. Mándalo, mándalo. Sí, eso es vodka. ¿Vodka? Sí. ¿Y este es también? Ese es vodka también. Uy, exactamente. Doble, doble. Ahora vamos a agregar un poco de limón. ¿Limón? Sí, limón para darle cítrico. O sea, normalito, limón exprimido ahí. Exactamente. ¿Otro shot? Sí. Por acá, tú me vas a agregar el cranberry juice o el jugo de arándanos. ¡Uy, loco! ¡Eso está loco! Ajá. ¡Qué delicia! Y ahí ya, suena la bien, temperatura. ¿Listo? Y es este que... es el triple sec. Triple sec. O licor de naranja. ¡Esa noche no me espere de mi casa, gao! A ver, listo. Y entonces... Perfecto, ahí tenemos todos los ingredientes. Ahora vamos a agregar hielo. Con la mano yo me la lavé. Janet, ahí tiene, perdón. O sea, el cliente que te vea, meterle la mano al hielo, sí, ahí sí se pierde. Ay, Carlos, a mí me perdonan todos. No, pero no. Yo me la lavé, dice. Yo me la lavé. No, señor. ¿Cuánto? Diga cuánto. ¿Podemos agregar más, por sea favor? Sea generoso. Ahí está muy bien. Listo, entonces ya. Ay, mira. Vamos a poner esta segunda tapa. Perdón, pero tiene unos huequitos aquí. Sí, esa es la segunda tapa y la última. Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a ponerlo al frente de pantalla y vamos a batir con una sonrisa propinera. Ok, pero pónganos una de... ¿Cómo es? ¡Viva la tarde! Eso. No, vea, pero tiene que poner sonrisa propinera. Si no, no se gana la propinera. No, sin lengua. Así, solamente así. Eso. Ya, Janet, ya. Muy pero bien, no bates perfecto, acá. No puedo sin moverlo de abajo, moverlo de arriba. Ella mueve aquí, mueve abajo, o sea, no. Eso. Muy bien, eso, entonces ahora... ¿Lo sirvo? Sí, pero vamos a quitar esta última tapa. Uh-huh. Y vamos a tomar la coctelera de esta forma, ¿sí? Con dos dedos, porque de pronto se nos puede ir esta segunda tapa aquí a la copa. Eso. Exactamente. Y suave. Ahora van a ver ustedes la diferencia de cómo lo prepararía él. Claro. Suave para que no salpique si toda la... perfecto. Uy, Janet, qué talento. Muy bien. De verdad que a mí no me gusta enseñar ya, porque finalmente me voy a quedar sin trabajo más adelante. Sí, pero bueno, ya. Señoras y señores. Hacer, falta adornarlo, falta adornarlo. Una excepción. Entonces, ponemos acá y vamos a... Janet quería probarlo ya. Bueno, otro más. Listo, otro más. Listo, entonces vamos a poner... ¡Excelente! Uy, excelente. Uy, qué lindo. Mira, hágale mientras yo se lo decoro. Listo, ahí. Muy bien. No, muy bien. Se cayó la cita. ¿Quiere probar, Pau? Paso. Vale, hagamos otro. Listo, vamos a hacer otro. Perfecto, entonces, ahora... Te toca a ti porque queremos verte en acción. Listo, perfecto. Claro. Vamos a hacer un Sex on the Beach. ¡Ay, eso me gusta más todavía! ¿Sí? Me hubiera dejado ese a mí. Sex on the Beach. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sex on the Beach... Vodka. ¿Vodka? Sí, uh-huh, por favor. Sí. Pau. Muy bien. Ok. Vodka, vamos a agregarlo acá. Okay. O sea, todo está en vodka. ¿Eso por es favor, qué? Vodka también. También, vodka. ¿Otro sí, de vodka? A este mezcla vamos a agregarle durazno.
jugo de durazno. Sí, durazno. Es como un puré. Como un almíbar de durazno. Perfecto, como almíbar. Jugo de arándanos, nuevamente. Jugo de arándanos. Listo. Ajá. Vamos a agregar más jugo de arándanos. Más jugo de arándano. Listo. Jugo de naranja. Dos de arándano, uno de durazno y uno de naranja. Exactamente. Y dos de vodka. ¿Cuándo le metemos el sexo, acá completamos la medida de vodka. Ya, tranquila. Listo, ahora. Vamos a agregar hielo, playa, por favor. ¿Hielo? ¿Quién se fue con un sorbo? Hielo, hielo, Pau, hielo. Janet, la hielera, la hielera. Venga, pongamos este aquí porque si no... Miren, mis hijos, yo no tomo alcohol porque me emborracho absolutamente fácil. Tengo como alguna deficiencia en mi Perfecto, cuerpo. Ahí no, estamos eso, bien. Ya, Janet, ya. No va a cerrar la hotelera. No listo, va a cerrar. Tapamos. Tape. Última tapita. Y batuquéalo, a ver. Vamos a ver. Sandunguea. No, acuérdate cómo se llama el cóctel. Sexo, vea, ya sí. Está. Ya se está. Sí. No. Wow. A ver, batuquéalo. Vamos. Pero con movimiento, movimiento de propina. Sí. Puro brazo, no más. ¿Ah? Puro brazo, bien, lo hace bien. Ya va al gimnasio, eso. Eso lo hago bien. Eso es lo tuyo. Ah, eso lo tuyo. Muy bien. ¡Ey! ¡No! Pero no, no. Yo sabía que me iba a pasar eso. No, no te preocupes, no te preocupes porque acá no ha pasado tranquilos, nada. Tranquilos, tranquilos no en pasado la casa. Nada. Sí, no ha pasado mira, nada. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? No. Vamos a tomar esa mezcla y lo que vamos es agregar. Espere, ya. Espere, espere, no, espere, tranquila. Tranquila, mire, no ha pasado nada. A ver, ¿qué? Ahora sí, señor. ¿Qué? Listo, entonces, ¿qué? Tengo la playa. Lo que ya había agitado, agregué toda la mezcla al vaso, ¿sí? Y por último, lo que voy a hacer es... Oye, llámame voy a tomar marido, naranja. Sexo ¿sí? En la playa, no. Dos pitillos. Sí, no puede pasar. Eso no puede perfecto. Pasar en cualquier. A ver, probemos siga. A ver. Dale. Ay, Dios mío. ¿Rico? Está bueno. ¿Me quedó bueno? Está bueno, sí. Derramadito, pero está bueno. Está bueno. ¡Otro, otro! Listo, súper. Vamos a preparar otro. Entonces, este es un poco más complejo. Pero hágalo usted, señor, para verlo. No, yo quiero que tú hagas así esas cosas. Y que lances las cosas. Eso es después de una... No, yo ya soy hincha un poquito. Listo. O sea... No, perdón, perdón. No, tranquilos, ya. Bueno, entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Es la emoción del nombre, ¿sí me entiendes? Que la niña... La niña es muy joven aún. Es muy joven, está... Me emocioné, me emocioné. Entonces, ¿qué es eso? Esto es... Sal. Sal. No, y el tema de la playa. Ah, pero ¿qué es ácido cítrico? Pero un ácido cítrico, no. Vamos y una mezcla con jengibre. Ah, buenísimo. ¿De acuerdo? Ay, eso es para mojar la copita. Listo, ahí. Claro, eso es para vea. Escarchar la copa. Nah, es que es, claro, el que sabe. ¿Pero solo pasa? Por un lado? Solamente una parte, la otra es opcional por si la persona no el quiere. No le gusta. Exactamente. Mira, qué sí. Ok. Listo. Entonces, a esto vamos a agregar pimentón. ¿Pimentón? Pimentón. ¿Listo? Pero unos tiene trozos. Limón, también tiene limón. Sí. Sí, 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 así es. Una sal ácida, dijo. Perfecto. Ahora, vamos a agregar tequila. ¡Uy! ¡Uy, tequila! Tequila ¡este me gusta! Gusto. ¡Tequila! ¡Agárrense! ¡Woohoo! ¡Agárrense! Tequila. Perfecto. A esto vamos a agregar licor de naranja. Licor de naranja, tequila. Sí. Perfecto. Dos de tequila, uno de naranja. Es... Un pimentón, medio pimentón cortado perfecto. En cuadros. Limón. Otro limón. Limón y... Y lo que venga ahí. Y esto es lo que lo vuelve picante. Esto, margarita hot. Ah, margarita hot. Ese porque listo. No lo echamos al de la playa. Aquí está Janet y Paola hot. Sí, aquí listo, está. Una gotica. Ahora. Perfecto. Ahora vamos a agregar hielo. Hielo. Sí. Uy, salud, hielo. Salud, chicos, salud. No, esperen que falta el mío. Ese es el de Paola. Y ahí están haciendo ahorita brindamos, ahorita brindamos. Listo. Ahora, no, ahí ya estamos bien. Entonces vamos a batir. Sí. Pero dale tápalo tú. Bien, tápalo bien. ¿Sí? ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, la sonrisa! Listo, perfecto. Pero eso sí es fácil. No, pero yo quiero que él haga las cosas así no, con las botellas. No, pero eso es con botellas. ¿Listo? Mientras nosotros tomamos. ¡Ay, ese está divino! Muy bien, ahora... ¿Con qué lo decoras? Vamos a agregar wow. Un... Ah, un pimentón. Un pimentón no, para decorar. Sí. A ver, señor, ¿podemos degustar? Claro, para eso. A mí cuál me dejan el... Yo ya he tomado de todos. Sí, usted, ¿salud? Salud. Eso. Salud. 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 Es este. A ver, ¿qué está? Picantín. Fuertón. Uy, ese está loco, dame decía. Ya me pasa. ¡Me trago, liero! ¡Este está bueno! ¡Este está bueno! ¡Está bueno! Te escuché pasar todo aquí como ardió. ¡Quieto, quieto! Minuto. No, pero si va a escupir, no escupa. No. Ya le está pegando lo de Ramón Emilio. Así como todo se Ramón. Ahí le dije, yo le compré pañales a Ramón
Venga, señor. Oye, Carlitos, ¿tienes redes sociales? Sí, claro que sí. Ajá. En Facebook estoy como Carlos Cardona. Carlos Cardona. Y en Twitter estoy como Charlie Cardona 8. Charlie Cardona. Charlie Cardona 8. Perfecto. Ajá, oiga, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Salud. Salud, salud. Nos vamos a unos mensajes y ya regresamos. Carlitos, muchas gracias, señor. Carlos Divine. Lo vamos a contratar con una rumba buena de Viva la Casa. Nos toca, nos toca. Ahorita en diciembre que nos vayamos así, entonces hacemos una buena rumba. Señores, nos vamos a unos mensajes y ya regresamos a esto que se llama ¡Viva! ¡Hola! ¡Salud!